Aquí estamos, maquillándonos ya en los camerinos. Aquí está la China. ¡Hola! Muy contenta, temprano, sabadito rico. Sí, hoy estuvo muy a gusto. Si de repente esto hace una pausa, no se me desesperen. Porque de repente se va un poquito la señal. Miren, la China está comiendo algo y no me invitó. ¿Qué es? Galleta de matcha. ¿Galleta de qué? Matcha. ¿Qué es? Nos pusieron un stand ahí de snacks muy saludables, muy ricos, para comer antes del show. Y están deliciosos. Mariana dice que saben a pasto, no es cierto. Sabe muy rico. Hasta están verdes, no le hagan caso a Lidia. A mí me supo. Bueno, pero te está. Ya se volvió a conectar. No, ya te lo quité. Que me lo pase Mariana. A Lidia le gustaron mucho las galletas de alfalfa. De alfalfa con chips de chocolate. Mariana no sabe lo que es. Acabamos de descubrir que donde está Lidia se corta la señal, entonces yo voy a estar manipulando. Oye, mira, además el celular. De que nos vengan y nos maquillan, mira cómo nos entienden. Ay, a ver, eso sí se me antojó, yo quiero Eric. También tu Fertz. Es un helado muy rico de una, creo eso que eso sí no me gustó, para que veas. Fruta, ¿no? De, creo que es brasileña, Brasil. De Brasil. A ver, se lo voy a pasar a Lidia, espero que no se le corte. Ah, yo también quiero café. Hola. ¿Se lo pediste a Gina? Gina, la esposa de Oscar. Sí, dije, ¡ay! ¿De qué es tu helado? Es de alfalfa. Ah, no, no quiero. Es de matcha. Me dieron galletas de eso y no me gustó. ¿Qué? Es como té verde, está buenísimo. No me gustó. ¿No? Oigan, no olviden de mandarnos comentarios, sugerencias, quejas, todo lo que se les ocurra con el hashtag 90sPopTourCDMX. Ya lo saben. Súper. Ayúdennos a que hoy sea una noche inolvidable en esta arena Ciudad de México. Y pues nada, aquí seguimos. Miren nada más, estoy dando los secretos de Jonathan Lule para un maquillaje. Es que, a ver, miren a Mariana, en esta etapa del maquillaje es la cigüeña, sí, que Lidia se ponga extensiones. A ver, China, ya también están opinando tu peinado, que cómo te vas a peinar. Mi peinado será, miren, nada más, chequen nada más el maquillaje, miren mis ojos, hasta verde se me ven, miren. Lo que hace un buen maquillaje, una buena pestaña, ¿qué tal? Yo me voy a peinar un poco como la última vez, así como medio despeinadón, no tan lacio. Y no sé, después a ver qué cambios se me ocurren durante el show, porque así soy yo. Un poco sorpresiva. Sí, órale. ¿Qué dice? Ay, gracias a Alan Vázquez, gracias a Charlie Coronado, que estuvo padre en Monterrey. Erika Segovia, saludos desde Perú, saludos Ivonne. Estuvo padrísimo Monterrey. Caro González, todos. Saludos. Siri Orozco, que se habrá invitados especiales como en Monterrey, sorpresa, no podemos decir. Pues que sí. Pues que no. ¿Qué más? Lidia, envidio mal, plan, tu cabello es hermoso. Ay, gracias. Nos vemos en Mérida el 20 de octubre, Anita, Francisco Javier, gracias. También me pongo extensiones, es que a mí no me gustan, sí me voy a poner, pero la verdad no me gustan tanto. Ya llegué. Ya llegó Eriquiño, como le digo a mi hijo Eriquiño. Vamos a switchar con Lule. Vamos a switchar, para que maquillen a la güera y me peinen a mí. Sus ojos están perfectos, se ven genial como siempre. ¡Gracias! Gracias a quien, mira, pelo. Dile gracias, él es Lule. ¿Quién más? A ver, en Guadalajara nos vemos pronto. Lili, lo del boleto anterior era para lo del CD-DVD. No era sorpresa, era como para el CD-DVD que iban a tener uno. Miren lo que me está haciendo, o sea, está haciendo pruebas. ¿Qué les parece si me hago dos colas? Muy noventero, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Miren, ¿cómo me vería? ¿Abajo o arriba? Arriba, ¿no? O una abajo y una arriba como la Chilindrina. Miren. ¿Qué tal si salgo de dos colas? Se vería padrísimo. ¿La boca? Sí. Ay, espérame que tengo dos manos.
O me peino como la princesa. Mira, qué padre. De Star Wars. Dos chongos, uno de cada lado. O eso para el final. Con mi vestuario de charol negro. Así muy acá. Dos chongos, miren qué tal. ¿Y princesa Lea? Sí, miren, así. Sí, me gusta, pero así con este mechoncito suelto como la dejaste. Sí. Ajá. Las dos, se están riendo de mis dos colitas. No se rían, no se rían. No voy a ir de dos colitas. Ah, una cola así tipo flans. ¿Qué tal? Un día deberíamos salir peinadas, sí, tipo flans. Aquí está Mimi. Ahí está Mimi, Ilse y yo, Ivonne. Ya, aquí están las tres flans versión noventas. Porque ellas sí son como ochentas, ¿no? Sí. Ochonguiti. O un chonguito, miren, ¿qué tal? A la... No, es que saben que a mí el pelo sí me sirve para bailar así cañón. Ya al final sí recogido porque el vestuario negro de charol lo amerita. Oye, a ver, pero si bueno, fuéramos las Pandoras, ¿quiénes seríamos? Obvio, yo sería Isabel, Fernanda y Maite. ¿Ya? Ahí está, 100%.